Muy buenas, gente. Bienvenidos a un nuevo vídeo. Bienvenidos en este caso a un vídeo más de Naruto Blazing. Ahora a un nuevo análisis de personajes. Y nada más, o nada menos que el nuevo cabeza de cartel del próximo Blazing Festival. Que no, no hay Blazing Festivals en este juego. ¿Cómo va a haber Blazing Festivals en este juego? Tenemos un nuevo Blazing Bass, nuevo banner de PvP. Justo después del anterior, una semanita de descanso. Se acaba la Faisca Click. ¡Pum! Otro banner de Blazing Bass. Este banner no va a llegar a la versión JP, perdón, a la versión global hasta dentro de una semana, pero de nuevo sigo esperando el nuevo Blazing Festival. Tendremos que esperar dos semanitas más para confirmarlo, o, o eso espero, vaya, pero tengo muchas, muchas ganas, así que ya veremos qué acaba saliendo. De igual manera, aquí tenemos al nuevo Darui. ya sabéis que tengo mis quejitas al respecto, el personaje está muy chulo. Muy chulo, después de preparar el análisis, ya sabéis que cuando voy a grabar este tipo de vídeos, me miro lo que hace el personaje antes, eh, voy mirando comparaciones con otro tipo de personajes, etc. Y sinceramente, me encanta. De nuevo, agradezco que saquen personajes que no sean Uchiha, que no sean de Conoja, que no sean tal. Yo personalmente lo agradezco porque podemos empezar a ver nuevas afiliaciones, como es en este caso la de la nube, como es en este caso también la de la Alianza Shinobi, que también la tiene este Darui. Y yo de verdad que lo agradezco bastante. Pero sigo diciendo, sigo manteniendo que me gustaría que saliesen otros personajes que no han salido tanto. Darui ya tenemos dos dentro del juego, mientras que otros personajes como el Raikage, otros personajes. Bueno, el Raikage técnicamente también tenemos dos, ¿no? Uno de Merchants Mission, uno de Summon. Pero por ejemplo, ya lo dije, el Darui rojo lo utilicé durante muchísimo tiempo, mientras que el Raikage rojo no lo he utilizado en mi vida, ni el Raikage azul tampoco. Luego el Suchikage no lo he usado en mi vida. No sé, gente. Simplemente gusto, yo entiendo que Darui pues llama muchísimo más la atención que el Raikage o que el Suchikage ¿Por qué? Porque mola un montón con la técnica de la Pantera Negra, es una locura de técnica Pero en general, pues no os voy a mentir, me gustaría ver un poquito más de variedad Me alegro de que sea Darui porque tiene bastante más espectacularidad y el personaje es... Precioso. Y aquí lo tenemos en una de las escenas de la guerra ninja, gente. Como siempre, ya sabéis que me gusta muchísimo analizar los artes. Y últimamente, sobre todo los de Blazing Bass. Los de Blazing Festival no se ve tan descarado. Porque bueno, es que hace mucho que no vemos un banner de Blazing Festival. Quizá en el próximo de Blazing Festival sí veamos este tipo de cosas. Ya sabéis que llevo muchísimo tiempo pidiendo que se innove un poquito en lo que viene a ser el Blazing a la hora de, de hacer los artes de las cartas. O, o hacer innovación en el juego como tal. Y una de las innovaciones que proponía era que se utilizasen. Artes de, o escenas del anime, escenas del manga, escenas del anime, como escena de carta. Estaría guapísimo, estaría increíble. Y que tuviese algún tipo de mecánica extra. En particular no están haciendo esto, obviamente. Tenemos simplemente al personaje. Pero sí que tenemos por detrás escenas del anime. En este caso, tenemos eh, la batalla en ese. En ese risco. En el cual estaba peleando con, contra Kinkaku y Jinkaku. Aquí aún no tiene las, las armas del Rikudo. Pero en general, yo agradezco este tipo de detalles. Yo creo que a cualquier fan de la serie le morará ver lo que vienen a ser los decorados del, de la serie por detrás de las cartas o de sus cartas favoritas. En este caso, pues bueno, Darui puede ser el personaje favorito de algunas personas. No lo descarto porque mola un montón. El personaje está muy chulo. Y sí que es cierto que, bueno, quizá vosotros me decís, pues es una montaña sin más. Bueno, creo que queda claro que es. Ese riesgo en el cual estaban peleando eh, contra Kinkaku y Jinkaku. Muy chulo, muy chulo. Así que, sin más, vamos a empezar con las estadísticas del personaje. Ya sabéis que eh, cuando hay un personaje de Blazing Bass, vamos a intentar analizarlo. Eh, principalmente eh, su versión de PvE, es decir, su versión de 6 estrellas eh, simplemente para PvE. Vamos a ignorar totalmente sus estadísticas de PvP porque. Dan totalmente igual, literal, no lo vamos a utilizar. Y en su versión de PvP haremos lo mismo, hablaremos de sus estadísticas PvP y no hablaremos de sus estadísticas PvP porque es una completa pérdida de tiempo, no lo vamos a utilizar. Pero bueno, gente, Nueva Dorui, como os estaba enseñando por aquí, aquí tenemos el arte del personaje, o igual no, correcto, aquí tenemos el arte del personaje. A mí personalmente me gusta, y ahora mismo no os voy a mentir, no me acuerdo ni del arte de 6,5 estrellas, así que lo veremos un poquito más adelante y decidiremos cuál de los dos me gusta más. Creo recordar que me gustaba más este, pero. Aún tengo que salir de dudas. Elemento verde, cosa que lo agradezco. Porque personajes verdes buenos de PvP tampoco es que haya en exceso. Ya sabéis que suele, re suele reinar el azul, suele reinar el rojo. Y últimamente ya estábamos viendo por ahí también a los 7 estrellas con el Wisdom y con el Bravery. Pero no suele haber personajes eh, Skill eh, chetados. Para esta Faiskagelik, muy posiblemente eh, la próxima que estéis chetados los personajes Skill, ya sea con 50 más de velocidad o con 500 más de ataque. Lo tendremos que ver en la versión japonesa. Así que me alegro, me alegro que tengamos un personaje que a priori va a ser bastante decente. Incluso para PVE puede ser interesante porque tiene muy buenas estadísticas. Como estáis viendo por ahí abajo: 2666 de vida y 2700 64 de ataque, obviamente rango Corto con esas estadísticas, y como veréis El coste a 28 eh, Con full dupes, vale gente, recordad que Las cartas de Faiz Kagalik, bueno perdón de, eh, de Blazing Bass, cuando tienen todos los dupes Llegan a, me, a menos 28 de coste con lo cual puede ser interesante, ¿no? No, tampoco es la gran cosa, tampoco... Ya sabéis que a mí las cartas de menos 28 de coste me gustan que sean o bien Bravery o bien Wisdom... Pero siempre va a venir algo, de bien, algo bien. Y luego, como estáis viendo por aquí, las afiliaciones son tanto con eh, la nube como con la alianza Shinobi. Pero bueno, nos pasamos con su field y va de skill. Reduce la probabilidad de ser inmovilizado y de ser sellado de Jutsu entre un 30% y un 40%. Ya sabéis que este tipo de efectos son bastante comunes en el PvP... Así que se agradece que este personaje pueda proteger a sus aliados... Y y como este, bueno, esta, esta versión no lo tiene, pero como veremos un poquito más adelante, su versión de PvP sí que tiene protección contra estos efectos de estado alterado. Así que se protege a sí mismo como protege a sus aliados. Una carta bastante completa a la hora de tener que juntarnos con los mismos. Y por otro lado, una Valle Skill que aumenta el ataque en 350 y restaura 500 de vida. Que en el PvP debería estar busteada. Como está. No está busteada. ¿De verdad no está busteada en el PvP? Pues esto es un error. Yo creo que esto tiene que ser un error. Que solo sea 500 de vida en el PvP me parece muy malo. No lo sé, gente, no sé si lo bustearán, no sé si lo cambiarán. Pero personalmente me parece bastante soso que sea simplemente 500 de vida. Ya sabéis que la vida en el PvP escala bastante. Así que no sé, no, no lo veo algo ni muchísimo menos decente. En fin, nos vamos a pasar por los dupes. Como estáis viendo por aquí, aún no han actualizado algunos datos de la versión. Bueno, de, de la wiki de Naruto Blazing. Así que simplemente tendremos que fijarnos por aquí. El primer dupe ignora sustitución y hace daño. Creo que la carta de PvP, la versión de PvP, no cuenta con este dupe, cosa que me duele. Ya sabéis que hay bastantes sustituciones en el meta. Y no sé si alguno de sus youtubers es capaz de ignorar dichas sustituciones. Así que lo veremos un poquito más adelante. Pero bueno, ya sabéis que esto es bastante útil. De nuevo. Sobre todo para el PvP. En el PvE no pasa tanto. Cuando pasa te cagas en todo. Cuando tienes el típico evento que te dochea todo. Necesitas este tipo de dupes. Pero de igual manera, pues bueno. En el PvE no suele hacer tanta falta. ¿Vale? Así que... En general bien, pero bueno, ya estaría. Luego tendríamos efectos de estado alterados aumentados, que como estáis viendo por aquí es el dupe distinto a lo que a lo que estáis viendo en la página web como tal. Son tanto los efectos del Jutsu como los efectos de la Ultimate, aumentados un total de dos turnos, bastante decente. Luego tendríamos ignorar los efectos de reducción de daño, y es que parece que estos dos dupes estén pensados totalmente para hacer counter o para hacer frente al Sasuke 7 Estrellas, pero por desgracia esta es la carta de PvE, así que bueno, da totalmente igual, porque estos dupes no son los que veremos. y luego tendríamos un 25% de probabilidad de esquivar así como de un 25% de reducción de daño como siempre si se activa el esquivar bien y si no se activa el esquivar tendremos ese 25% de reducción de daño que nos permitirá ser un poquito más tanquis por último 50% de probabilidad de, eh, de recuperar chakra a la hora de tirar la ultimate obviamente esto viene muy bien los justus son de 4 y de 8 así que siempre se agradece cuanto más sea el coste de chakra de un personaje, sobre todo de la ultimate, siempre se agradece que tengamos un muy buen porcentaje de probabilidad de no consumir chakra con dicha ultimate. Y en este caso, pues bueno, la mitad de las veces no consumiremos. Así que perfecto, podremos tirar dos ultimates seguidas, e incluso tres de vez en cuando. Así que es una carta bastante decente que como os había mencionado anteriormente tiene muy, muy buenas estadísticas. Para ver lo que son los efectos de los Jutsu, sí que nos vamos a tener que fijar aquí. Porque como estáis viendo aquí, obviamente el personaje aún no está en la versión global y esto está un poco bugueado. Sí que tenemos la, los datos de la Ultimate, pero los de los Jutsu no. Pero no pasa nada porque lo tenemos por aquí. 6 por tu ataque a un enemigo. Y tiene eh, a un enemigo en rango. Y lo empuja. Además, tiene un 85% de probabilidad de sellar Jutsu durante 4 turnos. Recordad que con este dupe sería sellar Jutsu durante 2 turnos. Eh, durante 6 turnos, perdón. Y aparte también bajar el ataque durante 6 turnos. Que también sería 8 turnos en el caso de que tengamos este dupe. Son efectos de estado alterado bastante, bastante potentes. Teniendo en cuenta que no van a poder tirar Jutsu. Simplemente van a poder tirarnos básicos. Como siempre tiene la probabilidad de cambiar. Pero bueno, es lo que hay. En el caso de que no puedan cambiar ese personaje. Es totalmente inútil. Eh, va a pegarnos básicos. Que no van a pegar apenas daño. Porque encima tienen el ataque bajado. Así que está bastante bien. Un porcentaje bastante interesante. Perfecto. Una carta que... Bueno, nos puede ayudar bastante a sobrevivir en según qué eventos. De nuevo ya sabéis que en los eventos de menos 28 de coste. Pues bueno, siempre viene bien tener algún tipo de reducción de daño para los enemigos, para que no sea no sea excesivamente peligroso, ¿no? Y por otro lado tendríamos la ultimate, que esto sí que lo estamos viendo. Ahora veremos las animaciones, no os preocupéis, que sería el Black Co Hunting, que sería 19. Puerto Ataque a un enemigo, más 90% de probabilidad de sellar su recuperación de vida durante 7 turnos, aumentado a 9 en el caso de que tengamos el dupe, y un 95% de probabilidad de aplicar sleep Damage durante 8 turnos, a 10 cuando tengamos el segundo dupe. Está bastante bien, personalmente me gustan más los efectos que aplica el Jutsu, pero bueno, en el caso de que se nos resete la Ultimate, vamos a evitar que el rival se cure prácticamente... Sí, o sea, yo creo que sí, que prácticamente vamos a curar... Vamos a evitar que, que el rival se cure. O sea que está, va a estar bastante bien en el caso de que el rival se pueda curar. Y aparte le vamos a aplicar el Damage durante bastantes turnos. Eh, un total de 16. Obviamente, quitando los turnos que tardamos en volver a la rotación. Está bastante bien. Personalmente me gusta bastante. Así que sin más. Vamos a ver las animaciones. Primero la animación del Jutsu. Que está. Bueno, eh, es que no sé. Yo tengo, tengo, tengo sentimientos encontrados con las animaciones de este personaje. Luego, luego veremos las animaciones del personaje como tal en, en el... En el PvP, gente. Es que no está mal. De nuevo simple, pero, pero no está mal, no sé. Yo agradez, realmente agradezco que salga Darui, podría haber sido peor, podría haber sido otro Así si es que supongo que no me puedo quejar Me quejo por vicio, gente, me quejo por vicio, pero bueno, está bien En fin, nos pasamos con lo que es la carta PvP, que es lo importante, ¿no? Ya sabéis que las cartas de Blazing Bash están pensadas para ser cartas de PvP Con lo cual, vamos para allá, aquí tenemos el arte de este Darui en su versión de 6,5 eh, estrellas y me gusta mucho, eh... Volvemos al mismo escenario de antes y aquí ya confirmamos que estamos en ese risco. Estamos viendo por ahí detrás esas púas que no recuerdo ahora mismo quién las ponía. O quién las puso o si ya estaban ahí. Creo que ya estaban ahí. Que eran como, como barricadas o algo por el estilo. No lo tengo del todo claro. Pero ahí vemos esa... esa... Ese claro escenario de batalla en el cual estaba peleando contra Kinkaku y Inkaku, ahí en el agua. Y la verdad es que está bastante chulo. Está muy bien. Sí, que es cierto que echo de menos el típico efecto de, del rayo negro, que sería el, el, el elemento característico, ¿no? De Darui. Personalmente me gustaría bastante más que, que tuviésemos algún tipo de rayo negro por ahí. Pero sí, el arte, a pesar de ser limpio, a pesar de ser normalito, está bastante chulo. No sabría decir cuál de los dos me gusta más. La verdad es que son los dos bastante, bastante parecidos, ¿no? si son los dos bastante parecidos no sé están los dos bastante bien así que no me voy ni a no me voy ni a mojar gente no me voy ni a mojar sin más eh, están bastante chulos luego sabréis que probaremos el personaje no soy consciente de los jutsus, o sea de los hits perdón a día de hoy de los jutsus, a día de hoy ahora mismo pero no os preocupéis porque ahora lo probaremos en pvp y saldremos de dudas que en pvp es donde es importante eh, y de hecho a todos los enemigos, pues es bastante, bastante importante. En fin, vamos a pasar directamente con las estadísticas del personaje. Insisto, en PvP, no nos interesan lo que hagan PvE, porque en PvE utilizaríamos la otra versión. Y tenemos por aquí 51.876 de vida, 4.428 de ataque y 405 de velocidad. ¿Es la carta skill más rápida del juego? Creo que es la carta skill más rápida del juego. Eh, es que ya os digo, el elemento skill no es, un, no es un elemento del que digas, wow, cuántas cartas PvP buenas tienen, y es que solo tenemos Almadara 7 estrellas que esté destacando últimamente, antes utilizaba Almadara doble Rine para tirar la ultimate, pero a día de hoy es inviable totalmente, o eso creo yo, ya sabéis que puedo equivocarme, pero no sé gente, no sé, eh... No sé, me parece muy bueno, me parece muy, 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 muy bueno. Las sync skills, que por cierto no las habíamos mencionado antes, cuando sinqueamos con skill nulificamos la probabilidad de que nos bajen el ataque, y cuando sinqueamos con el rango corto nulificamos la probabilidad de que nos sellen el, el, el cambio, perdón. Son efectos, bueno, decentillos, personalmente Personalmente, no sé, no sé si preferiría otros, teniendo en cuenta que ahora veremos que con los dupes nos protegemos tanto de, de stun como de sellados. Así que sin más, como os he mencionado, field skill y de skill es exactamente lo mismo. Obviamente el rango es exactamente el mismo. Vamos a dejar eso a un lado y nos vamos a pasar directamente con los dupes. Primer dupe, un 50% de probabilidad de no ser sellado y no ser estuneado Bastante decente, que se duplicaría en el caso del último dupe, es decir, 100% inmunidad, tanto stun. Como a efectos de sellado de Jutsu. Obviamente, nos vamos a proteger. Teniendo en cuenta que nos podemos acercar a los aliados, también protegeríamos a los aliados con la field skill. Personalmente, un personaje bastante decente. Luego, aparte, tendríamos este 35% de reducción de daño. Luego, una nulificación de la desventaja de tipo. Es decir, si con este personaje les pegamos a elementos eh, hard. Vamos a poder pegarles sin ningún tipo de problema, es decir, va a hacer daño neutro, lo cual se agradece porque hay bastantes personajes Hart en el meta a día de hoy, o por lo menos algunos de ellos bastante interesantes. Y luego, por último, tendríamos por aquí el attack boost cuando el personaje llega al 75% de vida o menos, que esto está bastante bien porque por norma general este tipo de dupes se activan cuando el personaje está por el 50% de vida o menos, y ya es un rango de vida bastante peligroso, teniendo en cuenta que este personaje tiene bastante vida, 51k, cuando estemos sobre los... 30 y largos, 35 o algo por el estilo. Este dupe ya se habrá activado y está bastante bien, de verdad, está bastante bien. Vamos a duplicar nuestro ataque. Nos ponemos en 8840... No, 56. 8856 de ataque. Luego probaremos lo que es capaz de hacer este personaje cuando tenga ese efecto activo. Pero ya os digo que está muy pero que muy bien, de verdad, muy pero que muy bien, por último nos vamos a pasar directamente con los jutsus, que obviamente son muy pero que muy interesantes, en este caso jutsu en el pvp, recordad lo que es lo importante, 6 por tu ataque a todos los enemigos 45%, que esto sí que es un porcentaje que no me gusta, pero bueno, 45% de probabilidad de bajar el ataque durante 4 turnos, teniendo en cuenta que es bajar el ataque yo quizá le habría puesto un porcentaje más elevado tampoco es un stun, tampoco es un sellado no es algo exagerado, aunque bueno <laughs> antes lo digo, antes que también tiene más efectos de estado alterado eh, insisto bajar el ataque durante cuatro turnos sellar jutsu durante dos segundos y sellar cambio durante tres turnos bastante eh, bastante fuerte bastante fuerte antes habíamos visto que su versión de pve era capaz de sellar el jutsu y de bajar el ataque no pues este personaje es capaz de sellar el bajar el ataque sellar jutsu y encima no permitir el cambio o sea que es Perfecto, es literalmente perfecto. Obviamente se tienen que cumplir todas las condiciones con apenas un 45% de probabilidad. Pero está muy bien, está muy, pero que muy bien. Algunas de ellas, algunas de ellas, por norma general siempre la vamos a aplicar. En teoría, en teoría, y no sé si esto funciona así, porque tampoco me he metido en el código del juego, ni sé. Pero yo creo que esto se calcula por, por partes, ¿no? Un 45% de esto, un 45% de esto y un 45% de esto. Entonces. Tenemos bastantes posibilidades de al menos uno de estos efectos de estado alterado aplicarlos. Así que no está nada mal. Cuatro de chakra para aplicarlo. Así que vamos a ver el jutsu. Recordad que son eh, multitarget. no Luego veremos los hits que también son bastante importantes. Siempre vamos a intuir. Buena área. Tutun. 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 O cinco. O seis. Así a ojo, eh, gente. O cinco o seis. Vamos a ver si luego acertamos. Joder, qué triste eh, Vamos a ver si luego acertamos eh, Luego, insisto, lo probaremos en PvP Que es, obviamente, donde, donde más tiene que rendir este personaje Y por último vamos a ver su ultimate Que aquí sí que lo deberíamos tener Vamos a verlo Correcto 16 por ataque un enemigo Con un 85% de probabilidad de bajar su ataque Durante su velocidad, perdón, durante 5 segundos Y reduce sus celdas de chakra en 3 Es decir, eh, vamos a quitarle todo el chakra y encima va a tardar muchísimo más en moverse eh, Un 85% de probabilidad Prácticamente lo vamos a aplicar muchi vamos a aplicarlo siempre, ¿no? 5 segundos También es un, un efecto Bastante, bastante largo, bastante largo. ¿Cuál es el problema? Ya sabéis que a mí no me gusta que las ultimates se hagan tantas cosas. Porque por toma generar un ultimate va a matar. Y más cuando este tío tiene tantísimo ataque y puede llegar a tener tantísimo ataque con esto. Así que sin más, vamos a ver la animación de la Ultimate. Que también me ha decepcionado un poco. No os lo voy a negar. No lo puedo evitar. De hecho, voy a meterme en el Blazing ya en el, en el móvil. Porque obviamente tengo que ir preparando el. No o sé, sea, a ver, la animación está chula. Pero aquí, esto me molesta. Esto no sé si os molesta a vosotros, pero a mí me molesta muchísimo. O sea, es como que saca la pantera para, para asustar, ¿no? Fijaos en esto, fijaos en esto. La animación hasta el, hasta el final está bien, ¿no? Eh, como siempre, en el. En el rango de lo que es este juego. Tampoco se le puede pedir eh, eh, maravillas al Blazing. Es lo que hay. Hace lo que puede con, con, su, con su motor gráfico. Con las características que tiene el juego de por sí en base. Pero me llama muchísimo la atención el hecho de que la pantera aparece y hace pum pum de pega y hum, le roza y papa y se va, desaparece. No, no pasa nada, no sé. Me esperaba que después de que apareciese la pantera, pues que hubiese bastantes más hits, bastantes más golpes. Y no sé, me, me ha llamado bastante la atención. Así que sin más gente, vamos a preparar el equipo. Voy a hacer un pequeño corte y vamos a probar a este Darui. Vengo enseguida. No sé, gente, la verdad es que estoy bastante contento al respecto últimamente del PvP. El juego se equivocará en muchísimas cosas, pero el PvP me parece que cada vez tiene más variedad. Y es que creo que esta carta también se puede volver meta, sobre todo con la escasez de personajes skill buenos que hay dentro del, del juego. Y la cantidad de personajes body que se llevan: la Kaguya, el Madara, el Shisui, el Naruto Final Valley U2. Es que se utilizan muchísimos personajes body. Tengo muchas, muchas ganas de ver esto. A ver si se vuelve realmente meta este, este personaje. No lo sé. Pero yo creo que puede ocurrir, gente. Yo creo que puede ocurrir. Así que sin más, vamos a ver el potencial del mismo. Lo que más ganas tengo de probar. Obviamente. <laughs> Es que vamos a enfrentarlo a, a Sasuke, que ya sabéis que Sasuke, pues bueno, eh, es posiblemente una de las mejores cartas de PvP a día de hoy, tanquea un montón, eh, es, es prácticamente inmune al daño, porque es que no, no le vas a tocar prácticamente nunca, es que es, es lo que hay. Pero, eh, de igual manera, pues bueno, me da lástima porque este Este Arui en su versión de PvE tiene el dupe que es capaz de ignorar la, las sustituciones y yo creo que le hubiese venido bastante bien. Quizá haber quitado, por cierto, vamos a meternos en el overlay de, de partida. Vaya, justo habéis, os habéis perdido el daño. No, no ha hecho mal daño. Ya habéis visto que si ya ha recibido bastante bastante dañocito. Vamos a dejarlo por aquí. Vamos a intentar quitarle algo de vida a este Daruí. ¿Cuántos hits ha hecho, por cierto? No ha hecho ultra combo ni golpeando a... Ah, bueno, claro, a, a Sasuke no lo ha golpeado. Eso hay que tenerlo en cuenta. Eso hay que tenerlo en cuenta porque a Sasuke no lo ha golpeado. Vamos a ver si nos, nos hemos puesto ya con el bufo de ataque. ¿A dónde nos hemos puesto con el...? Sí nos hemos puesto con el buffo de ataque, es que no aparece aquí, no sé si es porque es un bug, porque el personaje aún como tal no, no existe, obviamente, pero, pero no aparece aquí, no aparece aquí, pero ya veis que tenemos actualmente 8.856 de ataque. Vamos a comprobar el rango corto de este personaje, pero es que al, al, al si revienta, al si Shisui... Uy, 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 rozando, gente, ahora lo que tengo ganas de probar es la ultimate. Pero ya os digo, me da un poquito de lástima el hecho de que el personaje como tal no, no sea capaz de ignorar sustituciones. Al menos con el Jutsu. Es que el Sasuke es demasiado molesto a día de hoy. Gente, demasiado molesto a día de hoy. De hecho, no sé si voy a poder ni probar la Ultimate, por cierto. Soy bastante imbécil. Voy a coger esto. Voy a coger esto y ahora moveré al... Al personaje de una forma menos, eh, menos estúpida, cambiaré a Shishu para que corra más. Y es que, pues bueno, por mucho que el personaje no corra mal, 405 de velocidad, pues estamos corriendo contra titanes, gente. De hecho, lo que voy a hacer va a ser mover a, a los personajes que corren menos en mi, en mi setup principal. Pero ya os digo, el, el problema principal que le veo a este personaje es que no, no va a ser capaz de lidiar con Sasuke. Y Sasuke es demasiado bueno a día de hoy. Demasiado bueno a día de hoy. Vamos a cambiar también aquí para evitar que, que estén corriendo tantos los enemigos. Porque lo que quiero es probar la, la ultimate de Darui. Si es que no quiero probar absolutamente nada más. Me da, me da totalmente igual todo lo demás. A ver si sale alguna botellita de chakra antes de que lleguemos al, al turno. Nos quedan poquitos turnos, pero yo creo que vamos a poder llegar. No sé si spawneará suficientemente rápido. Creo que. Darui va a llegar antes. Lástima. Bueno, sí que tenemos una por aquí. Perfecto, perfecto, perfecto. Pues en el siguiente turno, gente, tenemos ultimate, tenemos velocidad hacia arriba. Así que vamos a ver cuánto daño es capaz de hacer este Darui cuando tiene el dupe activo. No voy a coger el. El daño extra, me parece hacer un poquito de trampas, gente. Me parece hacer bastante, bastante trampas. Pero vamos a probarlo. Así que vamos para allá. Eh, vamos a golpear a. Supongo que a, al. Supongo que al Madana, ¿no? Para verlo. Para ver el máximo daño que se puede hacer a una carta que se va a utilizar muchísimo, ¿no? Así que vamos para allá. ¡Qué me llamo! ¡Dios! ¡Menuda! Tengo que probar el Jutsu también. Eh, voy a salir. Tengo que probar el Jutsu con, con ese daño. Vale, gente, tengo que probar el Jutsu. Vale, esto, esto puede ser muy interesante. Esto puede ser muy, pero que muy interesante. Porque el Jutsu puede hacer muchísimo daño, eh. 200 Ks. 200 malditos Ks. Vamos a ver la rematch. Y vamos a probarlo de nuevo porque el Jutsu tiene que pegar una locura obviamente también voy a juntar a los enemigos que esto es algo que no debería ocurrir a priori tampoco la gente es tan subnormal por norma general de juntarse en exceso aunque se tiende no se tiende a juntarse para poder hacer ataques en área y así aprovecharte al máximo de, 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 de tus ataques y demás pero uf 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 gente uf 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 gente de hecho lo que voy a hacer mm... nada vamos a pegarle sin más aunque okay, claro está así suya ahora mismo si es que yo también soy, soy un poco soy un poco tonto, gente. Soy un poco tonto. Vamos a ponernos por aquí. Vamos a pegarle un par de capones. De hecho, vamos a pegarle con Shisui. A ver si somos capaces de bajarle suficientemente la vida. Ya os digo, sobre los 30 y algo Cash se tiene que aplicar ese dupe. Nada, con esto no va a ser suficiente. 39. Yo creo que no va a ser suficiente esto. No, aún no es suficiente. 30 y algo cas 35 o algo por el estilo. Algo por el estilo, gente. Ahí está. 35, sí, es que aproximadamente es ese daño. Así que vamos a poner aquí a nuestro querido amigo Gaisensei. Y vamos a ver el daño que es capaz de hacer este titán, gente. Eh, uh, tendría que haber cambiado a Sasuke. Pero bueno, podemos comprobar si hace ultra combo de igual manera. Vamos para allá. Vale, sí, haría ultra combo. Lo ha reventado, no lo he visto el daño. Es que, wait. Ha pegado, ha pegado a. Ha pegado a Sasuke, pero no le ha pegado a Gaisensei. ¿Por qué no le ha pegado a Gaisensei? ¿Por qué no le ha pegado.? Ah, vale, por la field skill de, eh, de. del Shisui, que obviamente también se estaban beneficiando por ahí. No sé, gente, el personaje mola. El personaje mola mucho, de verdad. Por fin, un skill bueno para PvP, de verdad. Muy contento de la aparición de este personaje. Así que lo iremos viendo. Eh, no sé si será meta, de verdad. No tengo ni idea de si será meta. Pero tengo ganas de verlo, tengo ganas de verlo. Así que nada más, gente. Espero que os haya gustado este vídeo. Como siempre, podéis apoyarlo con un pedazo de like. De nuevo, si os gusta el contenido de Naruto Blazing, por favor, hacedlo. Compartid el contenido, suscribíos al canal. Tenéis contenido semanal de Naruto Blazing. Obviamente, si la semana lo, lo merece, pues tenéis más contenido prácticamente diario. La semana pasada hubo un montón de vídeos. No, la semana pasada no. La anterior hubo un montón de vídeos de Naruto Blazing, porque lo merecía. Pero esta semana en particular, la anterior no había nada. Esta sí que hay bastantes cositas que hacer. Nuevo Ninja Row, del análisis de este personaje. También tendréis un vídeo guía sobre qué hacer eh, con las monedas del PvP. Ahora que se pueden comprar personajes de Faiz Kagalik. Yo creo que es interesante, también mi punto de vista. Así que le echaremos un ojo. Nada más, gente. Espero que os haya gustado el vídeo. Nos vemos en el próximo. Hasta luego.